Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Hablamos Mal. Y aquí me encuentro con mi buen amigo, Shiron Man. ¡Ey, compadre! ¡Qué gusto volver a estar aquí contigo! El burro por delante. El burro por delante. La gente le gusta mucho esa frase. Sí, fíjate. Ya la... Como que quedó para la historia, fíjate. El burro. Quizá el burro... Compadre, ¿cómo está? Muy bien, Bien contento de estar aquí nuevamente. Espero que la gente también. Ya rato sin vernos, compadre. Mucho, yo, yo no, me, no, no sé cuánto tenemos de no vernos. A ver Digo, qué... con, puedo imaginarme que a lo mejor medio año. Pero no sé. Mira, yo creo que según yo la última vez que te vi fue cuando grabamos el episodio que éramos Camilo tú y yo y que yo me estaba muriendo de sueño. Pero no sé si se. ¿A poco que... estás quedando dormido ese día? Compadre, yo me pellizcaba. Así atrás, así estaban hablando y yo me pellizcaba, me pellizcaba. Y, y mordía, apretaba los dientes y me, me, me enclava las uñas. Y, <laughs> o sea, hacía todo. Y Con ya razón, no podía. la gente dijo que estabas medio raro ese día. No, hombre, la gente no sabe que eran las 2, 3 de la mañana cuando estábamos grabando yo, eso. Yo pienso que fue después de, de esa vez. Será. Mira, voy a poner Goose Green, Shiron Man. El último episodio. El último, es que el último episodio fue. Hace siete meses. No, hace cinco meses el último episodio. Ah, caray. De entonces, hecho ¿es así, medio año? Pues sí, prácticamente medio año. Porque mira, pero yo... aquí tengo el, el último podcast que grabamos hoy, 27 de mayo. Entonces, ya usamos acá las cuentas, unas dos semanas más y serían ya seis meses. Sí, pero yo siento que fue más tiempo. Pero sí, haciendo memoria, dices, pues un medio año. Güey. Pues sí, es la mitad Soy y ya, ya estamos a... Vamos a ser honestos. Si hubiéramos, si fuéramos un podcast, de esos que cumplen fielmente por semana, güey. Son 12 episodios, güey. Ey. <laughs> es una madre. No, 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 son 6 son meses, 4 24 24. 24, güey. Sí, no, pues no cada 15 días, no, son más bien cada semana, 4 por 6 24. Pero mira, yo, yo en un día me visto tres entrevistas, güey, dos. <coughs> Uno no puedo, no me, no, no me sale. ¿Cuánto ha sido la cantidad máxima de podcast que te aventaste en un día? Cinco. Cinco. ¿Y cómo terminaste después de.? Me no, dolía el coxis. Neta. Sí, luego estaba muy enfadado. De hecho, hay una entrevista donde me estoy haciendo. Pero, pero, pero yo siento que estoy bien, pero mi cara, diste, delató lo cansado. Y mucha gente dice, ay, te ves cansado. ¿Cu ¿Cuántos.? Cu ¿Qué cantidad crees que sea la justa que digas? No, hombre, con esto está. Tres. Tres. Porque me siento motivado porque así voy, como me acuerdo, acá ando motivado. De una hora. De dos, no, de, de dos, para que Ah, come? de los así de doble G. Acá, ah, doble chico. G, sí, sí, claro. Son seis horas, es un turno de chamba, güey. ¿De ¿Sí? puro hablar? Sí. Se nota toda madre, pero si sí es cansado, güey. No, pero la gente pues a veces no, no toma todo en cuenta el viaje el estrés, el coordinar que todo esté bien, ya tienes hotel, ya tienes avión, ya tienes este, la, la, los invitados que te quede uno mal, que te han quedado mal. Hey. Te han dicho, oye, qué pena, es que han dio miedo. 1500. 1500. ¿O ¿Qué quieres? ¿Una de estas o una de 1500? <laughs> <¿Qué> te <laughs> lo juro, güey. Lo veo y lo veo. 1500. Y con, con cara, con, este, con voz de puta huevona. Puta huevona. 1500. Eso, <laughs> vamos a decir la pinche lonja. 1500. Y la otra, ¿cómo era la que estaba cantando el banzo? ¿Cuál? La que te cantó, déjate la pongo. Que te mandó o saludos. Es que hay cuenta que el Banso, el libro Banso. Te mando saludos. Ah, no te lo enseñé, ya te lo voy a poner para que lo veas. Te a mando ver. saludos. Ya es que te cantó la de miénteme. Ah, sí. Ahí te canta, te mando saludos, mira, guacha. Ese, Chairoman, buenos días, ¿qué dice el hombre? ¿Por qué no tengo el panachón? serio? Sí? <laughs> <laughs> ¿Qué Es eso, esa madre. Dame, no mames. O sea, ya trae nueva. Ah, ya ya le cambió. Ya, ya no es <laughs> la de que Cuénteme. Miénteme, es Y ahí también son mis saludos. Buenos días, ¿cómo amaneció el Guzgri? Anda, me estás cantando la canción. De hecho, eso se la puso Doña Católica. Neta. Y también te la había puesto a ti. Pero ahora ya trae esa canción. ¿Por qué no tengo, no tengo panachones? <laughs> <laughs> Pero esa, esa es, de, es de Yaritza, su esencia. O sea, Deberías que... ¿Y ponerla ¿sabes? disponible para que la gente la traiga de tono en el celular... Digo, con todo respeto para los diarios. Es que justamente. Cuando entrevisté a ella su es esencia, lo entrevistamos en San Diego. Entonces veníamos en el coche, ya de regreso, y pues eh, eh, Pues él... yo ya había escuchado canciones de ellos, ¿no? Pero creo que tenían esa rola, creo que es con grupo Frontera, tengo entendido. Sí. Entonces puso las canciones y están chidas, güey, la neta. Aquí hay mucha gente que, eh, no, sí están chidas las canciones. Y, y nos quedó esa, esa frasecita, ¿por qué no tengo el corazón? Así? Y la vetamos, pone y pone. Entonces este güey tiene la costumbre de a las canciones. Digo, no es nada personal con Yaritza porque la gente a veces... Eh, no, cualquier canción que esté ahorita sonando... Este güey empieza a como darle... Eh, Le pues. Pero es una cura muy muy entre él y yo y... Y los amigos cercanos. Ajá. Nada más que la diferencia es que yo te lo digo a ti. Sí, porque claro. nos fanamos canciones gruesas. Pero otra diferencia es que la gente lo escucha. Pero no les gusta, pues no pueden mutear. Claro. Sí, <laughs> oye, ahorita que mencionas Yaritza... Yo, yo pensaba que cuando decían Yaritza, pensaba... Yalitza Yali. yo, yo también pensaba lo mismo. De hecho, cuando recién los, los conocí a ellos, este, yo pensé, ya, Litza. Yo decía, ¿ahora canta o qué? Porque dicen que la canción y que Yalitza. Y yo, para empezar, nunca había escuchado en mi vida el nombre Yalitza y menos Yaritza. O sea, yo no sabía que existían esos nombres. Sí. Entonces, al escuchar Yalitza Aparicio, ya a partir de sí, ahí Aparicio yo... es la, la actriz. Sí, yo dije, no, pues, Yaritza es Yalitza. Pues, es, Ajá, sí. No, pero después ya... Yo los conozco por... Bueno... Primero por Pepe Garza, ¿no? Que los entrevistó. Y Ajá. luego después que hubo la propuesta por parte de la disquera. Porque las disqueras normalmente a los que hacemos entrevistas te llegan como propuestas. ¿Qué onda? Mira, tenemos a esta esta fulanita que, que es cantante, que Carolina Rossi, que Karin León. O sea, te empiezan a enseñar sí. lo, que lo que a ti te conviene, pero es un ganar-ganar. En este caso sería, ok, mira, yo te ofrezco Karin León, pero no seas gacho, me a este que mi nuevo talento. Sí. Claro. O sea, te lo cambian, pues. Sí, pues tienen que echarle la mano sí, pues a su claro, propio Sí, pues es, que, es que es ganar, 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 yo nomás gano y chingate tú, chingate tú, ¿no? Pues que la discreta tiene que ser una labor de convencimiento, en este caso con Cari León. Oye, Cari, ¿no seas gacho? Pues ve, ve al podcast del del No, es que a mí no me gusta. Ah, ándale, güey, es que, pues, bueno, pues, voy a ir. No estoy muy de acuerdo, pero voy a ir porque los que, mucha gente no sabe es que muchos artistas no están de acuerdo ni en programas, güey. Que, que, que de la oreja y esos programas no van, pero saben que es, que es necesario, güey. Necesitamos hacer prensa. Sí, y van claro. como a que, que no me cae bien el pepí Origel no me cae bien, pero La Pata y Chapoy, bueno, en otros programas, ¿no? Sí, sí. Pero, por poner ejemplos, Galilea pero o algo. Lo, lo hacen, güey, muchas veces por, por, por cumplir, güey. Porque me la discrema, me lo está pidiendo. No porque a mí no me cae bien esta vieja, pero tengo que fingir que me cae bien. Entonces, esa es la negociación que se hace, güey. Una vez me tocó ver a los de Intocable en un programa aquí, en, en Noticiero. Ajá. Y dice, tenían un evento próximo aquí en la, en la arena. Y dicen, oh, chavos de Intocable, pues, qué milagro, qué, qué, qué vienen, qué andan haciendo por acá. Y, y Ricky Muñoz, que es bien amargueta y bien sincero, dice, pues, no se han vendido los boletos. Nos dijeron que viniéramos a la promoción. <laughs> <laughs> o sea, pues es que, así, güey. Pues, la verdad, es como si te dice que yo no, yo no me caes bien tú. Y existe mucho eso. Ajá. En este caso, a mí hubo la propuesta con estos chavos... Que, de hecho, es una historia muy interesante, güey. ¿Por qué? Eh, con esos chavos de Yaritza y su esencia. Eh, yo los entrevisté. Pero esto... Espero pues, no meterme en broncas con los de Sony. No, pero es algo que, que pues, pasa, ¿no? Y yo les di mi palabra. Y yo no, no tengo por qué traicionar... A sacar ventaja a lo que voy con esto. Que habíamos hecho la entrevista. Pero la grabamos en Ciudad de México. Uh -huh. Y... Hicimos la entrevista, bien padre, los morros son muy amables, güey, no son sangrones. No nada de lo que la gente dice. Tienen un cotorreo muy como de Estados Unidos, son eh, hermanos, se ríen entre ellos porque traen una cura, ¿no? Son hermanos así de sangre. Hermanos, ah, y la y la hermana mayor es la que los maneja, güey. Ah, entonces son cuatro. Son cuatro hermanos, güey. Entonces, todo yo miro un ambiente muy agradable, muy risueño. Y entonces yo pensaba que Yaritza era nomás una sola persona. Entonces uh -huh. yo no me programé bien con los micrófonos oh, adecuados. Sí, yo, Yaritza es una persona nomás. Sí, o sea que era pero nomás. El, que, pero el grupo. El grupo, Yaritza y es su esencia. Entonces. Ah, sí. Yo no sabía que eran tres. Entonces, ya faltando, ya estando en Ciudad de México. No, pues la entrevista es mañana con Yaritza, ¿no? Ah, sí, con madre, y hasta que me, ya, yo ya los había investigado un poco, eh, Había investigado un poco, pero no sabía que iban a venir los otros dos. Sí, claro. Total de que eh, tenemos un problema con los micrófonos, pa, ayúdenos. La, esta disquera nos trajo unos micrófonos. Pero los micrófonos no eran como que para la consola, güey. O sea, hubo un detalle ahí de que. Oh, para los que sepan acá del de lado técnico. Los, los micrófonos wireless, los de corbata, por así decirlo, uh -huh. eh, se deben de grabar canal por canal. Entonces, haz de cuenta que todos se grabaron en un solo canal, los audios. Y un micrófono estaba saturando el del niño este Jairo. Que es al que le decían el, el, el niño Tizoc. Que te <laughs> le mamaste. Ah, ahorita te, ahorita te va esa historia. A ese niño que se llama Jairo, este saturaba mucho el micrófono, güey. Entonces todo, todo mal todo, güey. Y por mencionar que lo que yo les, justamente, yo no había visto la entrevista que, que les habían hecho por la cual los funaron. Entonces, pero esto ya había sucedido esa entrevista. Es que la entrevista era vieja. La que no, que yo no como esto y que no sé qué tanto. Ah. Esa entrevista ya era vieja. Ah. Pero bueno, total de que en mi entrevista tocamos ese tema de la comida igual. Y así, pero... Y si viste que hicieron una campaña de que un copy-paste y que los comentarios eran copy-paste. De sí. que, pues lo siento mucho, pero a México no sé qué. Sí, Y copiar, sí. pegar, Total no de mames. que... Le, eh, yo estoy... Ta... Bueno, con esos fallos técnicos la entrevista sí iba a salir. Uh -huh. ¿Verdad? La disquera le pregunto, ¿cuándo lo sacas? Porque yo me veo atrasado en la entrevista. Como un mes, un mes y algo. No, pues aguante, es que se lo tuve que mandar un güey... Una, un vato que es de Alemania, que es súper experto para los... Que los audios, te los con una inteligencia artificial, porque... Y, y la neta, el audio me lo dejó bien precioso. Me cobró una feria, como 500 dólares, güey, Por arreglar un audio, güey. Y dividírmelo, o sea, un jale bien hecho, güey. Que a la verga, ya antes también hagas de contratarlo. Y, y tardó un chingo en mandarme ese audio. Total, de cuando ya me lo manda el audio, ya listo. La entrevista, chingona, como normal, agarramos cura, nos reímos... Sale esa, esa, esa onda de que alguien se fue al video de ellos y, ay, que mira, que no le gusta la comida mexicana, no sé qué tanto. Y dije yo, ah, cabrón, en mi entrevista dijeron lo mismo. Entonces, para mí no es adecuado pues, publicarla. O sea, yo le iba a publicar Ajá. porque yo pensaba que ellos lo estaban tomando como de broma. Porque empezaron a sacar al, al chavo este que, que le, decían, le dijeron el niño Tizoc. Entonces, lo tenían como de bajada, de que a mí me gusta el chicken y no sé qué, el chicken, la cumbia del... O sea, yo pensaba que era algo como, ah, pues qué chingón el mame, ¿no? Sí. Iba a publicar la entrevista y pues ya me hice la RP. No, pues es que dicen los de Sony que, que pues que mejor hagamos otra cosa. yo, ah, está bien, digamos o sea, un acuerdo. Pues la neta dije, bueno, si esto le voy a echar más dueño al fuego, pues mejor no, 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 no hay que subir nada. Se pusieron a la orden los de, los de Sony Music. Y, ah, sí, claro que sí, sí. No, pues vamos a grabar otra entrevista. Ah, sí, claro que sí. Entonces, pues sí grabamos esa segunda. Pero la grabamos en San Diego, que yo vivo, yo, yo vivo en Estados Unidos. Ajá. No, y ellos son de Estados Unidos. Entonces querían volarlos para acá. No, pues yo mejor me acerco porque tenían presentación. Entonces, pues nomás agarré mi carro y pues del, de San Diego, del centro de California, a San Diego son como dos horas, wey, una hora cincuenta. Y pues me fui en mi carro. Y ahí grabamos la entrevista. Que ahí pasó eso. De que no me... Bueno, nada <laughs> Entonces se graba la entrevista, pero yo ya estaba ya estaba bien empapado de todo cómo los traían de bajada. Que Que el... Que a la Yaritza le decían cosas, pues, y que agarramos las grabadoras y se rompían, ¿no? Ajá, ajá. Ah, o sea, sí. oh, y, y justamente es con cierto. esa canción. Na, 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 y rompían acá. Entonces ya, ya veníamos ya bien, ya bien armados. Entonces ya nos vimos con ellos. Oye, sí. pero salió Yaritza y, y, y sus sí. carnales sí, a, a, a llorando sí. y la chingada. Digo, es que están morros, güey. Yo, yo estoy segurísimo que fue puro pedo. No, no. Dijeron, eh, llórale para que te creas. No, fíjate que no, güey. ¿Tú crees que sí lloró no, de verdad? No, sí lloraron de verdad, güey. Pero es que mira, especialmente yo no creo, a mí me ¿no? agarraron de bajada porque yo le pregunté a Jairo. Ajá. Oye, güey, no te voy a decir que te dijeron niño, ¿tisabes? pero como de cura. Pero yo lo sentí, güey, que a él sí le molestó la pregunta, güey. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero es como si te dijera... mira, suponga, acá entre mexicanos no es una pregunta indiscreta. Por ejemplo, no que el Iron Man en tiempos de hambre que te digan a ti, ándale, que de hecho el nombre de Man viene por un Por esos comentarios. Por los comentarios de que el, Man, el Iron Man región Pobre 4. Pobre prieto. Ajá, el Iron Man región 4. Entonces, imagínate que no, oh, que el Iron Man región 4 y que el Chiroman. entonces yo un día te digo, yo pues agarramos cura y veo que te ríes y que, y, y que cuando yo digo algo te ríes y yo me río de lo tuyo, Ajá. yo te digo, oye, 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 este, te es hace otra pregunta, nomás. Este, oye, güey, y no te gustaste de que te dijera en el Iron Man Región 4. Y tú <laughs> no mames. Y yo espero como una respuesta Claro, sí. que, que digas tú, pero resulta que a él sí le había afectado. Pero ya analizando su edad, y, y, y aparte que. Que pues es ofensivo no el, el indio Tizoc. Y que él tiene una cultura gringuilla, que son, pues, otro humor, ¿verdad? Sí, o exactamente. No lo toman como el, eh, el mame. Exactamente. Entonces yo pensaba que se iban a curar todos y no <laughs> se y, Qué incómodo, güey. Sí, güey. Pero yo sí me quería reír, pero no reírme de él, sino. Ya está. Es por eso lo pregunté al final, porque no. Wey. ¿Yo huele a mi Tizoc? Pues no, güey. ¿Me entiendes? Pero yo sentí, güey, que. Digo, eso a lo como yo lo hubiera tomado si a mí me hubieran traído de bajada a mí. Ajá. Si a mí me dicen eso, pues yo me agarro de ahí. Me, un día me he visto como el, como el indio Tizoc. Y luego, yo, ¿cómo apuro? Y yo me agarro de ahí y con eso haces las pases con México. Sí, claro. Te pones el traje del niño Tizoc, del indio Tizoc, y luego dices tú, pero a mí me dan chicken a la otra. Ah, no mames, que bueno. No, pues te haces el rey. Sí, sí, sí. Pero sí, como sí. son morros, güey, y como son gabachos. No piensan como el mexicano. Y la, el voz del mexicano quiere que, oh, que pienses como él. Sí. No, que te guste lo que yo trago. Y si yo trago mierda, también vas a tragar mierda. Sí, es que yo me acuerdo que los comentarios que más leía era de que si cantan en español para gustarle al público latino o mexicano, pues no puedes este, despreciar nada mexicano. Como si fuera de a huevo. Pues sí. Pues no, digo, no es de a huevo, pero pues... Este, entiendo el sentir de la gente, o sea, están ofendidos. Pero aparte en internet, tú sabes que en internet la gente vive ofendida. Es, y, es que también, güey, pues eh, tal morros, pues, y, y que les llega... caiga una bola de hate así. Sí, pero fíjate, les benefició, porque se hicieron más populares. Pero al final de cuentas lo que dijeron es normal. O sea, hay gente que no nos gusta el pinche ruido y pues, vivimos aquí. Hay gente que no le gusta la comida mexicana. Yo hago corajes con gente que conozco, que le digo. Vente, vamos a comer a tal lugar de comidas mexicanas. ¡Ay, no! ¡Qué bien grasosa! Y ¡ay, no! ¡Qué pinche condimentos! Y eructi, eructi, pedo y pedo. Y ¡ay, no! Porque yo, ¡paga chingada! O sea, a mí me encanta esta comida, ¿verdad? ¿eh? Pero dices, pero no son gringos, son pinches mexicanos. Igual que uno y andan con sus mamás. Pues se la perdona a estos que son gringos. <laughs> es como si un europeo nos dijera, lo mismo. Es que, mismo. ¿qué dice el mexicano? No, no, no como comida mexicana en Estados Unidos, está de la chingada. Te lo digo ahorita, a mí no me gusta la comida de eh, mexicana en Estados Unidos, no me Ajá. gusta. Y luego también hay que, hay que sumarle que, que habrán probado ellos para que digan, no, no me gustó. Pues bueno, dale chance, a lo mejor con el paso de los años les va a terminar gustando. Digo, tanto gringo que ahora vive aquí, están enamorados de la cocina mexicana, pero sí, seguro que el primero que probaron fue en Cancún. Pues sí, a mí no me gusta. Y eso yo, yo lo he dicho. La comida y, mexicana. De, en ah, Estados ya. Unidos. Ah, okay, en okay. Estados Unidos. Como dices tú, <laughs> <sí. risa> Funado mañana. <risa> <risa> eh, pues yo se lo dije al, al chavo a Jairo. Puta madre, si a ti te fun si los funaron por decir que no te gusta el, 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 lo que dijo que no le gustaba, Ajá. pues a mí que me espera, porque yo he dicho, a mí no me gusta el guacamole, no me gusta la lechuga, y ya una lista de cosas, güey, que tacos, cuando voy a comer taco, yo le echo carne y ya. Taco de carne ajá aquí que le echan que, que no le eches pollo. cilantro ni le eches no, oye, cebolla que, que, que necesidad echarle todo eso güey Sí, <laughs> yo me acuerdo una vez que fuimos a los tacos y, o no le echabas ni salsa creo no salsa no porque yo estoy acostumbrado a comer carne ajá la carne cuando pues, te compras te y no te me dio el pinche taco le falta espacio para. sí o sea cuando te comes un pedazo de carne es un corte de carne es la carne y ya ajá verdad pero bueno yo también de ay no le echo, Un tampoco no he hecho nada entonces yo también no, a mí no me gusta que una vez dije no me gusta el agua de pepino, no me gusta el agua de melón, la gente, ay qué mamón, yo como lo que a mí me gusta, no voy a comer lo que a ti te guste. Que sí. gua, échale guacamolito, me Yo no me gusta el guacamole. Y ahí, ahí, ahí les va sacando. Entonces dije, puta madre, manda a fumar a mí también. <laughs> sí. Pero da la casualidad que porque soy mexicano, ahí no hay pedo. Es como el negro que le dice negro, ¿no? Exacto. Entonces es, 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 la, es la misma chingadera. Entonces. Por eso se... se, se enojaron. O, lo, o los gays, ya, Que se dicen, ay, jota Jata. maricón y que... Y entre ellos hay pedo. Sí, o perrita entre las mujeres, ¿no? Sí. Sí, pero el, el detalle aquí, güey, es que yo... Ese me... Te lo pregunto, el ejemplo que te he ahorita, oye, güey, no te voy a que te llegan el, el, el... este, el, Man, el Iron Man, el Iron Man de región 4. Porque yo estoy acostumbrado con la misma gente en las entrevistas que hago. Oye, güey, y te traían de bajada, ¿no? Chiron Man. que te asaste con un güey. Ah, de hecho te ves hasta con un güey. Sí. Ahí está. Entonces, ahí el ejemplo sería la pregunta como de cura para reírnos, pero sí sentí una incomodidad y me dio una respuesta como muy pues de principio sí me enojé porque yo no sabía quién era este Tizoc. porque pues pues las mexicanas, pues obviamente si creces allá, pues no. Que yo también no, ay, si no conoce Pedro Infante. Pues no, güey, pues no le tocó en su, no en su tiempo. Yo no sé quién es este Agustín Lara, yo no sé quién es. Ajá. Pues no no no, no fue en mi tiempo, ¿no? Pero el detalle ahí lo. La gente está buscando, pero el detalle es que, como sabían que les afectó, la gente se agarró de ahí. Sí, la gente es, es cruel, es culera. Pero después, como dices, tú tal vez les funcionó. Pero no sé si ellos se agüitaron conmigo. Pero yo no le hice malo, mal rollo. Mal rollo es que yo hubiera sido ventajoso. No, ni madre, se va a subir la entrevista. Y para yo beneficiarme. No, ¿Para qué le vas a echar más leña al fuego, güey. Vas a perjudicar a una persona. La gente se está portando bien contigo, la disquera. Porque les va a hacer... Yo no tengo necesidad de hacer eso. ¿Cuánto, cuánto, cuánto me puedo ganar en Visa? Solamente si le dije, oye, pero pues... O sea, hay que hacer otro. Ah, claro que sí, a la primera. Ah, no, y... tú, tú ganaste con los memes. <laughs> sí, me trajeron claro. de meme, pero yo no, no... Mi intención no era ni esa, güey. Sí. Solamente lo tuve que preguntar porque es una pregunta que la quería hacer, güey. Y te fijas, el meme fue viral por la malicia de la gente. Sí, de que todos somos Goosery, y Team Gusri que gracias por vengarnos, yo. Pero bueno, esa sí fue, fue la parte de la entrevista de Yaritza, como te digo, que, que ya estaba una versión. De hecho, esa versión yo la eliminé, güey. Para que no exista la tentación, ah, déjame, ven, déjame déjate, enseño. La primera, la primera versión o tiempo después. La versión que nunca salió. No, güey. Yo no necesito hacer esas cosas, güey. Ajá. Para ganar vistas, no necesito hacer eso. Yo, si quiero ver vistas, pues agarro una persona que. Un famoso, un güey, profesionista, o yo, yo no pierdo, güey yo siempre voy a estar ganando más no tengo es de corrientes eso entonces pero si sí, yo dije de haber agüitado pero no era mi intención no es que sí si, sí si este al principio yo también me enojé con ellos de que eh pues que pues chingue a su madre pero luego ya dices bueno güey pues a mí que yo no me importa si comen o no comen güey pues es pedo de ellos y sí, pues es que yo digo yo, yo como lo que a mí me gusta y que <laughs> ellos comen lo que a mí me gusta pero pues ahí ya salió. Yo pero yo con, por parte fue, me, fue mame, güey. Yo con mis hijos sí soy de que hey, coma esto. Coma a, a mí sí me hacían comer lo que, las o sea, cosas que no me gustaban, pero me hacían bien. Y al paso de los años muchas de esas sí me gustaron, los nopales, este, el pues, pescado. Yo te diré, güey, que cuando estaba morro y mi abuelita no decía de comida, mi abuelita y mis tía no decían de comida, comíamos lo que hacía mi tía y todos comíamos lo mismo, güey. No ganas. es como ahorita de que. No, yo no quiero comer... Yo me hago mejor. Al rato hago esto. Yo me hago mejor un huevo. Y otros, no, pues vamos a decir una hotcake. No, yo quiero un huevo. O no, mejor yo pido didi, es eh, y esas mares. Sí. Entonces, yo me acuerdo que antes todos comíamos y huevo con papa. Todos comíamos huevo con papa y frijoles. Todos. Sí. Yo me acuerdo y, y en el show lo menciono. El show familiar que tengo está chido. Güey. A veces un día te echa la vuelta de que digo, ¿a qué hora comíamos? A la hora de la comida. Antes tenías horario? una hora también. ¿Y dónde comíamos? En el comedor, porque esa madre es para comer. ¿Y quiénes comíamos? Todos juntos. Y luego tu mamá te decía, vete para la tienda, tráese una coca de dos litros. Ah, pero cuando estaba servida la comida. Ajá. <laughs> me dijo, mmm, falta el refresco. Ya, y, y la Y las tortillas calientitas de la tortillería para que tu mamá no ande calentando. Oye, este, las tortillas, el cocón de dos litros, y dices, no van a dar coquita. No, me venía tu mamá de la cocina con una pinche jarrota de culey. De culeimana. mano. Sí, de. <laughs> Tres litros de agua y el culé claramente dice, rinde dos litros. O sea, y tú vas a echar un sobre, amá, échale otro sobre y lo le echa hielo, di un aguado el pinche culé. <laughs> <laughs> y, y tú no da coca, más No, 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 porque es para los grandes, se la no, no van a querer tomar nada. Eh, y comías a toda madre, y, Amá, ya no quiero. No se para de ahí hasta que no se lo termine y no te paras. Es que también la pobreza, ¿no? <laughs> sí, güey. Este le tortilla. Sí, ¿Sabes, sabes, no ¿sabes, ¿sabes cuál era mi, mi sueño, Charlie? De niño. Sí. No es tontería, ¿verdad? te das cuenta que los niños a veces pueden ser felices con cualquier cosa. A ver. Era hacerme el chocomil, pero con dos, tres cucharadas de, de chocomil, no, no, que lo más poquito, uno ya no. Pintadito. No que, yo quería que estuviera del color como estaba en la foto, en la foto, Ajá. En la foto del, del conejo, ¿no? Sí. O como lo mirabas, o, o echarlo del... a la licuadora, uf, uf, que hiciera que si acá espumita. Y nunca sí. me lo hicieron así, güey. No, no, no más. Era la leche y media cucharadita de, 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 de chocolate y ya. No, ya, sí, con eh, eso. El, el chocomilco era la mascota. El conejo era de Quick. El conejo era de Quick y luego el otro era el Pancho el, Pantera. El, el, quick, el Quick Rosa, como me gustaba, güey. Pero luego ya el paso de los año, años, digo, no está tan chido, güey. O sea, estaba más chido el de chocolate, el de Pancho Pantera. Así estaba bien mamalón. Y me acuerdo que a mí también me gustaba hacérmelo bien cargadote. Pues no era, no era algo que pudieras hacer siempre. Era un lujo hacerte de vez en cuando uno bien cargado y te lo tomabas y sentías así como que los granos de azúcar o de, de chocolate así... ¡Oh! <laughs> ah, y compraban chocolate abuelita. y le quebrabas un pedazo y te lo metías al hocico. Ni el <laughs> chocolate. No, qué amargo el chocolate. Bien sabroso, o sea, canelita. Ya, ¿te gusta el chocolate abuelita bolita? En barra, o sea, a morderlo así. Sí, sí. A mí ya no me gusta, güey. De hecho, ya no. Pues la última vez que lo hice, a lo mejor fue hace 20 años. A, pero y, sí. Bueno, es que de, un niño, de niño uno se traga cualquier chingadera de azúcar. Ahorita ya el azúcar oh, ya no me gusta tanto, güey. Sí, yo, bueno, ahorita que mencionas eso, de. de, de, de hablábamos de los refrescos y de este chocolate y eso, las azúcares es algo que ahora nos damos cuenta, gracias a tantos contenidos, verdad, de que es lo peor, que no tiene ningún beneficio al cuerpo, y que de ahí se deriva el Alzheimer, y que el cáncer, y que la leucemia, y que a ¡ah, la madre, digo, eso a criterio de cada quien va, porque va a decir gente, va a ver, quiero pruebas. No, güey, pues tú saca tus pruebas, güey. Yo le creo a los que veo que dicen eso, güey. Este, y, y ya lo evito. Ya no ya no tomo refrescos. Sí me aviento, de uno que otro cuando dices, pues tengo un mes que no me tomo ni uno, y me tomo uno. Y ya no se me hace vicio de, ay, pues otra cajita, pues no, ya no, ya no. O de que, bien. Bien, busgo, güey. Dulces, dulces. Quería dulces, de todo chocolatitos, que unas gomitas y que unas, este, frituritas o así. No, todo era dulce. ¿Y no, no te gustaban los bollos? Los hielitos de los bollos. Así dicen bollos aquí en Bollos, ¿No? sí. Bollos del hielito. Ajá. Sí, claro, <laughs> hombre. El, el, el... Una, vez, una vez oriné una bolsa de hielito, yo vi. Eh, una bolsa de hielito yo en el carro y oriné como dos. Y las llené. Y las tiré por el carro. Porque no, 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 podía, no me podía bajar a orinar. Ajá. Y oriné las bolsitas. Yo una vez en una peda no podía mirar en ninguna peda. Cagaste en uno. No, hombre. Una mía. vez, we, hay un güey que decía que cagó en, un, en una bolsita de bollo. No, güey. Yo, yo dos botellas de caguamón las llené, güey. Dice uno, si son un litro 200 cada una, ¿de dónde saqué dos litros yo de mi cuerpo? No. O sea, ¿en, dónde, ¿en qué momentos? ¿En dónde estaban? que al momento de sacarlos aparecieron porque no estaban en la vejiga acá pues piches dos litros a que no güey como que está escondido el cuerpo y lo pero es que es, es normal que cada persona que orine orine entre 500 mililitros güey a 600 y ya ya 600 y ya es mucho güey que orines sí digo yo andaba en una peda güey pues, sí. pues jarra... ah pero chingo. fue en varias secciones no, no, no. En una misma miada yo... ...ya no aguanto, ya no aguanto. O sea, te ¿tenías dos litros 400. Ajá. A la vez mucho. de haberme aguantado un chingo... Está mal, es, es, está mal. No, claro. El, la orina por promedio es de 400 a 500 mililitros. La normal, la pero que tienes un, que hacer. Eh, da pedo en, en la gente que cuando bebes... Ya, ya no bebo, pero pues está, mi vida, Orina eh, eh, Orinas un chingo, orinas ¿Cómo? un chingo. Bro. Oye, me que eso viste la... <laughs> Oye, que las tepeas... pedas. ¡Caca! ¡Caca! <laughs> Ah, de... Se mamaron en las escaleras. Ah, sí, güey, lo, 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 lo volví a subir, güey. ¿Te la... pegó? No, no, no lo, no, 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 la gente no se dio cuenta que lo subí. Pero pues lo subí me... porque me lo encontré en la laptop. Pero alguien, alguien lo publicó, güey, y pegó también. Ten ah, pues si, si alguien lo publica, está chingón. Que se mamaron en las escaleras. Ah, pero subí el que de, el de, el de conté aquí contigo. Sí, por eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que yo lo había contado sí, eh, en historias de Instagram. Pero también la, el, el, pr el primerito era donde estabas en una rocola atrás. Ah, okay. ¿Esa rocola de quién era? Eran mías. ¿Rentabas rocolas? Sí, en algún tiempo eran negocio. Y pues le invertí en eso. Pero luego quitaba mucho tiempo. Pero también me dijiste una vez que aparecía el número telefónico. Ajá. Y que una vez te hablaban los Zetas para decir, ¿eh? ¿Nos vas a una rocola o la feria de una rocola? Algo así, ¿no? Pues es que en aquel entonces hablaba de todo. O sea, no necesariamente eran los originales. Era a veces mucha gente que se quiere hacer pasar y quiere cobrar cuota. En aquel entonces me tocó ir a hacer show al penal de Apodaca, <laughs> célebre, y estaba un personaje muy, muy famoso. ¿Quién era? El araña. La araña. Sí, ah, ¿Te acuerdas? Sí, el... pues del podcast picoso ah, que ahorita, ahí, lo, ahí ahorita, lo mencionaron. Ahorita te voy a hablar de ese sí, podcast sí, eh, que digo, mucha güey. gente. A ver, a ver, ok. Estaba, o sea, la araña te contrató la araña. Bueno, a mí ahí, ahí contrataban artistas y buscaban a uno que se llamaba Lalo La Changa, en paz descanse, y me habla. El hijo, oye, güey, no puedes ir a un evento, es que me querían a mi papá, pero andamos en Houston. No, hombre, carnal, pues es bien noche, güey. Y me hablas ahorita mismo. Échame la mano, güey. No les puedo decir que no. Es todo tuyo, yo no... Ándale, por favor, güey. Y pagaban bien poquito. Pero era más el favor. No, pues voy. ¿Dónde? En el penal. Y yo, ay, güey. Y como siempre he sido bien pinche curioso. Y me gustan esas pinches historias. Como, ¿quién, quién más puede contarlo? De, de que, ah, yo una vez fui a un penal. Y de, nadie, güey. O sea, no, no, es, no mucha gente. Digo, iban grupos, iban shows, iban edecanes, bailarinas, iban de todo. Pero, pues no cualquier ciudadano normal. Y yo, eh, pues, vamos. Y fui como unas tres, cuatro veces, yo creo. Oye. Y, y, y ahí este, conocí al, al vato La Araña. Entonces yo le dije a alguien ahí, oye, es que si yo tuviera broncas allá afuera, que me dijeran que cuota o algo, ustedes me pueden hacer un favor de que, que, me, que no me cobren. Ah, no, cómo no, dile aquí al señor y la chica. Y ahí voy y le digo, oiga, si, si algún día, ¿verdad? <laughs> yo todo pendejo. Me acuerdo que me, me regaló unos tenis Lacoste grises. Este, bien padres. La güey. araña. Sí, yo por esto en ese entonces yo no me compraba cosas así de ese tipo de marcas. Pues ya me compraba unos tenis de 600 pesos, güey. Y esos costaban, no sea, a lo mejor unos 4 mil, 5 mil. Este y yo, Órale, en cajita y todo el pedo. O sea, se vestía bien el vato. Tenía bastantes. No sé, bastantes tenis. Este, mamado el vato, sí, monstruoso. Y cuando vi el podcast que tú hiciste, güey. Que duró como seis o seis o siete horas duró. Sí, yo me lo aventé haciendo que hacer y la chingada. Y, y estaba yo lavando trastes y nomás o, oí algo que decía el vato. Y yo, hijo esto! Y, y luego estaba cocinando y el vato decía otra cosa. Y yo, es eso, pinche! O sea, todo lo ¿Te que ¿Te acuerdas sí. de lo que dijo? Juta, todo. A ver, a ver, un resumen ahí leve. <laughs> Levezón son porque creo que lo subieron, güey, de nueva cuenta. A mí sí. me dijeron que lo o sea, bajara. Usted o te voy a decir la historia. Pues yo, yo Pero sí. a ver ¿qué, qué recuerdas tú, a ver. Me quedé con ese pendiente. Es que uh, lo, lo, sí, lo, lo más gacho, gacho, gacho que yo escuché, güey fue lo de, lo de los congelados que los emplayaban como pinitos de, de, sí, de, de boliche me, y me parados que, todo me quedé así de que no lo podía creer güey y luego también de pues de, de, de las situaciones que pasaban ahí adentro de ajustes de cuentas y todo y que dije no mames o sea, que, que llegaba uno nuevo y a ver, pásele ¿qué, qué ocupa una hamburguesita un celularcito algo pues bueno y ándale, hijo a su pinche... <laughs> y yo a la verga no. Simón, sí, a mí As también se me, me quedé yo impresionado, pero antes escuchando el pre, porque yo antes de entrevistarlo ya había escuchado la historia. Ah. Parte sintetizaba la historia de lo que quieres hablar. Tal, 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 tal el vato. Y dije, no, a ver, no, ni le terminé de escuchar. Cuando dije, güey, cita me lo voy a ir a Monterrey pronto. Y vamos, no, fue en Ciudad de México. Este pasó, grabó, grabamos, el vato bien amable. Vine con otro vato, nos cayeron muy bien. Este dijo todo eso. Pero hay una parte del podcast, wey, que dijo que ellos se vestían de custodios y salían en las camionetas del cerezo a levantar gente, wey. O sea, por ejemplo, en este caso la araña. ¿Saben qué? Pues afuera anda la contra. Este, y pues vamos a ir a levantarlos. Este, vamos a ir a levantarlos. Eh, y, y nos los traen para acá para el penal. O sea, ¿quién va a sospechar que en el penal va, va a entrar? O sea, y eran mismos presos que salían a levantarlos. Sí, Entonces, güey. esa fue la parte que no le gustó este, a este cártel, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando se graba la entrevista? En siete horas, güey, ya en, al vato lo reconocieron de inmediato por el, la complexión, ¿no? Sí, no, pues todo lo que contó, yo creo que... Sí, todo con, lo que concordaba, dijo. Concordaba. Concordaba y lo ubicaron al vato, güey. Entonces, el vato estaba viviendo en otra parte. En otra parte que no es en México. O sea, yo lo tuve que mandar de hasta en Calaverga en Uber, güey. O sea, muy muy lejos, güey. me salón dineral. Pero este, la mamá estaba acá por, por estos lados, pues, y van y le levantan a la mamá y al, y, al, y al este al cuñado o algo así. Le levantan y le dicen que si no borra, que si yo no borraba la entrevista, pues le iba a pasar algo a la mamá. Entonces el vato pues, habla o viene asustado. Y así acá entre voz cortada, por favor, y yo, ándale, discúlpeme. Mm. Y, y pues tuvimos que hacerlo, güey. Que le dieron hasta las 12, entonces el el Ban Banso hizo, "No, es que lo voy a lo voy a eliminar. Lo voy a poner privado", dice. Y luego yo, lo, lo elimino. Y después lo subieron a TikTok, güey. Sí, sí, lo vi. Y bien. pues me preguntaban a mí, ya yo hubo una llamada más directa con una persona que dijo, "No, mira, está bien, una persona más arriba de de este cártel. Y me dice que no hay pedo, pero que yo lo podía volver a subir, pero que la parte esta del, del, del... O sea, pasó un pedo cuando salió el podcast. Pasó un pedo en el penal. No sé, yo me imagino que... Pues no sé, tal <laughs> vez. Eh, ¿Qué pedo? ¿Cómo que está pasando? ¿Le ¿Están contando ahí? Sí es cierto. ¿Y el pedo es que sí es cierto. Porque tú crees que... Y pues a ver, llegaron los militares. O no sé, yo me imagino que pasó un pedo así, porque, eh, wey, porque después me contaron que pasó un pedo después de ese podcast. Entonces... <laughs> Alguien avisó, o sea, es que bájenlo, ¿no? Ya sé quién es, es el fulanito de tal y levántenle a la mamá y ya tenían a la mamá y... No, se si te enseñaron notas de Walt, güey, está así como de... Está de miedo todo como la mamá, o sea, todo, todo, todo lo pues que pasó. Sí, sí, pues es que en esos niveles... Y, y más si el vato viene de ahí y sabe cómo se maneja, sabe. pues para qué que pues tantas el, cosas. Hombre? Pero es que el peor del vato es que... Hubiera dicho, hubiera dicho todo, pero sin decir en qué penal, en qué año y es nombres que, de es, los es que, es que como ya traen la vida de hablar del de, de del topo chico Ajá. y de la podaca por el chavo este Axel, güey, como él dijo. Y pasa lo que pasa a los, a los que una vez me dijiste tú. Los otros güeyes que entrevistan también a mafiosos. No, pues si el güey lo entrevistó y no le ha pasado nada, pues yo también lo puedo hacer. Y Ajá. se agarran de ahí. Por eso salen otros güeyes haciendo entrevistas... A entrevistando a gente con cara tapada porque se arropan, tal vez en mí. O se arropan en sí, una. Que no hay pedo. O en una televisora. Ah, si a ti te vale madre decir, decir nombres de carteles, a mí me vale más madre. El detalle sí. es que, es como quieras, en mi canal. Y pues a mí lo que no me gusta es estar borrando videos. No, pues es pues, pérdida de tiempo. <coughs> sí, para pues no él, estamos, hombre. pero también entendemos que son gajes del oficio. Sí, pues imagínate, ahí se, ahí, algunos se enteraron de qué pasó realmente con sus. Aliados, compañeros, compadres, familiares. Todo lo o que sea, decían de que las jeringas con aire. No, pues que les dieron de tragar carne de cabrón. Así. Sí, de que congelados los cortaban y a los marranos. Entonces, todo son cosas que dices tú, no mames. O sea, eso ni en, ni en las películas sale. Sí, o sea, estaba muy interesante como cuando te ves una película desde de, de nazis y te apasiona de que, ay, cabrón. O sea, te, te llena y luego de espanto, con, pero dices con, que. Con todo que el vato que, es. que los metían a las secadoras, güey. Y que sí, tatas. sí, güey, no, no me acuerdo, no, el, clarísimo el, de el todo. <laughs> todo el vato dijo: Es que me dijeron que, que borrar el podcast por las nomás que dije. Pero el, el, lo que más ofendió a lo que a mí me dijeron esas personas era esa parte. A mí me dijeron que lo podía volver a subir, que nomás que esa parte, pero ya mejor no le quise mover. Porque si se ofendió a alguien con eso. Lo subo otra vez, pero ahora se van a ofender de, lo, de la carne humana. Y si le vuelvo a quitar esa parte, o sea, no vamos a acabar nunca. Sí, no, digo, si, si lo vemos fríamente, el episodio es una joya por donde le busques, pero cada cinco minutos hay algo de lo que... Hay va a algo, hay algo que va a pasar, entonces ya, porque a mí nunca, no creas, a mí nunca me han hablado para decir, borra esta entrevista. Me han dicho después, oye, güey, es que creo que en el Halley me reconocieron la voz, no la puedes, no no se puede como que, como que me quites la cara. No, güey, el video está publicado. Y se te dice, güey, pon de trucha, güey, tápate pero, bien. Pero, ¿cómo, ¿cómo ahí sí los mandas a la verga, pero a nosotros no? <laughs> pues es que. Es que. Ah, uno sabe qué Pues es que, ese es el pedo, pues el pedo está que. Y aparte te lo están pidiendo, güey, bien. Sí, pues que nada, les cuesta pedirlo mal. ¿Qué tal si a lo mejor sí le hacen algo a la, a la mamá de él, güey? Y eso no, a mí no me va yo no me voy a estar a gusto, güey. Hay un video, yo puedo decir, ay, me vale la madre que la remangan a la señora, yo ni la conozco. Pero no, güey, o sea, si yo puedo evitar que pase eso. ...pues no la subo, o sea, no... O sea, o sea al rato los huesos se lo quebran. Sí, yo, yo digo que si no hubiera salido los nombres de nada... ...ni, ni qué estado, ni pero qué es ciudad. Que, Pero es que también es la parte buena, chaval, Sí, pero pues... Es que, es que, bueno... Yo pienso que el vato se descuidó... ...por el tema de que, ah, mira, Axel Reo... ...dijo que la pelirroja, que el no sé qué tanto... ...que... Ajá. ...que el, el, este, ay, ¿cómo se llama? La araña. La araña, y pues él dijo, ah... Ya te contó este güey, ah, déjate cuento yo ahora porque yo era el malo, yo era el que torturaba. Sí. Yo era que. estaba era, más cerquita. Yo, o sea, él yo era el lugarteniente lugar de la araña, güey. Yo comía con él, yo dormía. Entonces, tú, a ver, a ver. A ver, vamos a ver, vamos sí. viendo. Yo me acuerdo que en, en una de esas pachangas, la araña me dio a huevo, güey, un puro de mota. Y súmele, cabrón, eh, un purote, así gruesote, así con madre, pero bien hechecito. Parecía un puro de tabaco. Y lo gato. Fúmele, y yo, no, jefe, pues, ah, pues ya no le sé esa madre. Hasta la fecha yo no le sé esa madre. Yo me duermo, me, me, me mareo, me pongo mal. Y pues, le dio cuerda. Dale, dale, dale. Y estaba bien, mame, y el vato, güey. Y pues tenía ahí, güeyes que lo, que lo cuidaban, ¿vale? O sea, pues te decían, Dale, le está diciendo el jefe, a lo mejor era ese vato, el que, el que entrevistaste. Y yo, pues ya le doy. Le <laughs> un toque. Y no, otro, otro. Y ya, ya cuando me vieron los ojillos así, güey, acá. Dice, haga el show ya de una vez. Y yo, no, güey, no, güey, no puedo. <laughs> Todo. Hice el show así, güey. Oye, güey, ¿y si es cierto que, que lo que contó el vato, que las viejas de chavana iban para allá? Yo nunca los vi. O sea, acepta el cual. Yo te voy a decir que sí vi en un e evento de noche, había grupos norteños y la chingada, y yo andaba de comediante. Pero yo, no, no puedes salir hasta que ellos te dicen que, que salgas. Porque no es como que, ya que me, ya me voy. Eh, espérate, papi, aquí tenemos que ver, aquí ahora podemos sacarlos a todos. Y ¿sí? ya, me, me tenía que esperar una o dos horitas más. Entonces, en las pachangas esas, había unas muchachonas bien guapas, a las cuales no conozco. Pero pues, supongo que eran contratadas, ¿verdad? Muchachas, no necesariamente famosas, pero bien buenas. Oye, pa, ya de ellas que iban caminando con un batillo así agarrido de la mano para allá para los cuartitos, o sea, para la celda. Y los de ratito venían y ahí iba de nuevo la misma, pero con otro. Y yo, ¡ay hijos de la chinga! Ahí <laughs> dándose vuelo, machín. Pues, pues no vi ni quién con quién. A mí con, me contaba que las de Chavana, de hecho, no, no sé si lo dijo en la entrevista, la entrevista así tal cual, pero dijo que estaban abiertas de patas y, ah, y que tú pasabas y las mirabas. ¡Ah, mira! ¡Oh, mame, qué rico! <ríe> <ríe> y luego mencio <laughs> mencionó una que la neta no me ha quedado. No me ha quedado claro porque la gente inventa... Eh, fue fulana Soltana Mangana, dice. Hay una muy famosa uh -huh. que se tapa la cara. Sí. ¿Quién es? No, pues yo me imagino. ¿eh? Pues no, pues no voy a decir, pero yo sí me imagino. Sí. O sea, tú la conoces. No, no, pero pues si, si dices de ese programa y que se tapaba la cara, oh, pues ya sabe uno más o menos quién es. Pues eso es lo que dijo. Yo la verdad no sé. Y yo. <laughs> pero decía que... Que el güey estaba enamorado de ella. Y que ah, pues bien chulas, todas. Que, que, que el vato estaba enamorado y que era la, como que la favorita, pero pues la chava, igual la chava nomás iba a verlo. Sí. O nomás pues, le bajaba fe, no lo no pues sé. Ellas nomás van a eso. Pues es, que, también es... Del día que. del día que desgraciadamente, y lo digo así porque son humanos, ¿no? Que ellos fallecen, pues ellas siguen con el que sigue, güey. O sea, pues no es como que diga, no, ya, voy a guardar luto toda mi vida, mi viejo. Pues no, no, pues a lo mejor era un vato de que, pues igual también dices tú, oye, pues a mí no me conviene quedan mal con, con este ese sujeto. Sí, no, para, van por la feriecita, por quedar bien y, y llevar la fiesta chido, porque gente un día se encabronan. Ah, no, vino. Ah, me acuerdo una vez que me hablaron, pero no no me habló eh, eh, ellos. O sea, me hablaba de ese grupo, ¿no? Me dice, oye, güey, para que vengas una pachanga. Y digo, no, oiga, es que yo ando ocupado, yo no quería ir. <laughs> dijo, bueno, vienes o vamos por ti, tú, okay. tú decides. Pero me lo dijo en primero en serio, y luego ya en tono de que era juego. Así como que yo dije: pues escucho muy en serio para hacer juego. ¿verdad? Y así, ay, güey. Este, y me acuerdo que te digo, la, las pachangas ahí estaban chidas. Una vez fui en el día, era Día de las Madres, creo. Día de las madres. Entonces yo voy una noche anterior a una pachanga y estaban pintando unos murales, y unos pasillos, y estaban limpiando, y estaban coordinando, eh, que quede bien, y que la chingada, es que mañana vienen las mamacitas, y los hijos, y vamos a pasarla bien, ah, pues con madre, me contratan para hacer un showcito al día siguiente en un auditorio pequeño que tienen ahí adentro. Había shows infantiles, y yo me metí unos chistecillos así familiares, y toda la onda. Entonces me dicen, a echarle a comer, allá afuera, pues había banquete, pues para atender a todos los invitados. Pues arroz no? y ¿sabes? Y este, pollito asado, nada, me trató dar. Y estaba un comandante de policía ministerial, no me acuerdo. Entonces le, le platican en una historia, pero pues, yo me cagué risa porque estaba buena. Andaba un reportero dice: Oiga, comandante, ¿se acuerda de la vez que, que ustedes pescaron una banda de secuestradores que eran de Guanajuato y que ya se iban? Estaban en el pinche hotel ya haciendo las maletas, guardando todas las joyas y billetes y todo el pedo. Y dice el comandante, ah, sí, sí, me acuerdo cómo no. Y dice el, 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 el reportero: No, hombre, yo me la curé de madre, y dice que revientan la puerta, palo, la chingarse madre, la verga, para piso. Entonces, los que entran a someterlos, pues luego lo echando el ojo, ajá, una, un relojito, ajá, dinero, pum, pum, acá clavando, el reportero igual clavando cosas, <laughs> y que un, un ministerial dijo, esas pinches botitas están con madre, y, y se quita sus botas, las pone ahí todas puteadas, calientes, y la chica se pone las botas caras de los pinches secuestradores, hombre, la primera medida, ¿no? hombre, son? Son. <laughs> y deja sus botillas, y llegan otros ministeriales, ¿qué, qué quedó, qué quedó? Y, y, y ve otro, las botillas del otro, ¡eh, tan buenas estas! <laughs> las pone. ¡Hombre, tan buenas! ¡Pinche pendejo! en del otro, güey. O sea, yo lo que es de llegar aborazado, güey. A ver qué chingo te robas. Y entonces yo me la curé. Contaron un chingo de anécdotas, güey. Yo nomás ahí comiendo y oyendo. Y yo, yo nomás. Pero de esas, me la curé más. Hubo otra también muy buena. Que, que le dice el, el reportero. ¿Se acuerda que una vez le hablé a usted? Y le dije que tenía un video bien comprometedor de dos elementos. Que usted usted me decía si lo saco o no lo saco pero pues yo pido tanta lana el reportero le estaba pidiendo feria al al comandante entonces el comandante lo que hace es a todas las unidades eh, lleguen todos Repórtense... dale dale y vuelven llegan todos y le dice a ver yo no voy a averiguar quién o, o quiénes fueron este cabrón tiene un video de dos de ustedes haciendo chingaderas como que mañas entre ellos algo así güey <laughs> ...quiere tanto dinero... ...ya no sé... ...ni quiénes son... ...pero órale... ...brínquenle... ...y todos... ...todos pusieron... <laughs> ...porque... ...porque todos tenían cola... Que, no, que todos... ...no se hayan visto... ...yo dije... A la ...ala... ...creo... ...creo que era... <laughs> ...brínquenle... ...uno con, al otro... ...brínquenle con mil bolas... De, ...de a mil para cada quien... ...sí como que... ...pues no va a ser ...por si las duble... <laughs> ...sí imagínate... ...fueras pendejas. ...y uno tan, pensará claro. que el Comanche... ...es el que va a poner la lana... Sí, Pero o, pues, ¿no? o que van a decir, no, pues que hacer que el pinche video no somos nosotros. No, y van a decir, no, José, somos. <risa> <risa> como yo, como, el, como el, a un vato que estaba contando en un TikTok. No, que salieron las, las viejas a, a hablar de que no, que este me, me agarró la pierna y que, ya sabes, ¿no? Como esas mujeres que quieren quemar al hombre. Y yo mejor me callé el hocico y bien sordeado me, me hice pendejo porque traía un chismecito también. Decía que él traía un chisme también allá en. en en su colonia pues Ajá. ya mejor no dije nada y me hice chiquitito sabe aplicaba esa <laughs> sí weu, pues por si sí, sí por si sí no <laughs> yo mejor no opino... ni le muevas Pero ya ya no publico nada en Facebook porque si digo no que se pasó de lanza el Ritz con la Nat Campos yo mejor no digo nada porque pues este si publico algo en mi Facebook de que estoy en contra de eso van a salir las de la colonia porque tengo cola que me pisen y Adole. muchos pasan eso Muchas veces el que defiende en este caso, ¿no? El ejemplo, ¿se acuerdas del caso ese de la Nat y el Ritz? Sí. Pues, pues tan culero. Yo te dije, está culero y qué, cul qué, qué culero que pasó así como, como se dice, ¿no? Pero sí, porque cuando sale alguien. Por pero, una declaración de, pero, de uno de otro. Pero cuando sale alguien a defender al Ritz, hay de dos. O, o tiene fundamentos para decir, a ver, no algo no cuadra tan, tan, tan. Y porque en realidad sí a lo mejor es inocente, entre comillas o está el que lo defiende porque es igual. ¿Me entiendes? Sí, porque por ejemplo, mira, hace poquito eh, en Estados Unidos me le condenaron a chingo de años a un actor de la serie The 70 Shows, The 70 Show, porque pues lo acusaban dos mujeres, ¿verdad? Y, y luego Ashton Kutcher, según esto lo estaba defendiendo pues compañero de serie, amigos, pero también dicen, Ashton Kutcher también trae detalles de ese tipo de colita, pues. Colita, entonces dices, hay si alguien defiende es porque, pues, qué buena onda, o oh, son de los mismos y le quieren ayudar, güey. Exactamente, güey. No se sabe cuál es el pedo ahí. Dice, mejor me hice sordo. Pero que dice el otro, güey, yo mejor me hago sordito. Era, hubo un tiempo aquí en Monterrey, eh, eh, en unas páginas, grupos así de Facebook, quemaban gente, güey. Que ponían foto. Este es Mangana y tal. Y a mí me tiró la onda y supe que tenía novia y la chingada. Y luego a las dos horas, otro, y ya, diez mil compartidas. Y yo, ay, cabrón. Y luego, este es fulano de tal. Y casado. Y me tira la onda. Y aquí están los screenshots. Y yo, hola, oh, ver. Yo, yo. <laughs> a calladito. ...porque uno, hermosa, mi vida bella. Pues es que si haces tu luchita de una forma cortés, como qué bonita. Ajá. Oye, hola. Hola, 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 hola. Pues no tiene nada de malo. Pero ya que hagas tus chingaderas, como las las acamas, ah, que acosarla no. y que es seguirla. O sea, yo... y eso está culero. Pero, ¿qué tiene de malo que un hombre le escriba a una mujer? Hola, qué bonito vestido. Sí, pues o sea, en algún momento tienes que, tienes que. Tienes que. Las relaciones así empiezan. Así empiezan. Es que yo, yo siempre he defendido esto. Las mujeres exageran cuando dicen. No me hables porque tienes novia, espérame, espérame, no te estoy faltando el respeto. Estoy nada más dejando aquí la, la, la semillita por si el día de mañana se ofrece, ¿verdad? Sí. O sea, porque a lo mejor ella no sabe que ya andamos en las últimas, la vieja y yo, ¿verdad? Okay. Entonces por eso yo ya me estoy dando el tiempo de ir preparando el terrenito a ver dónde puedo yo llegar a refugiarme. ¿verdad? <laughs> Porque, o sea, imagínate, terminas y ya todo triste y deprimido. A empezar, ¿tú crees que uno tiene ánimos de empezar? No, no a... pues no. Estás triste, güey. Pero en cambio, terminas con tu vieja. Bueno, ¿segura, tú? amor, sí, segura. Chinga tu madre, te quiero ver. Oye, bueno. pues. Y, y, y atrás ¿y, ¿Y tú qué aconsejas, güey? Esa pregunta se le hice a Nurka, que de hecho la entrevisté. Ajá. Le dije, oiga, ¿y, y usted qué, qué aconseja cuando se, se termina una relación y se, que se busque en otro? Y yo pues, no, no me pareció como una respuesta muy. Oh, Oye, Shinoman, terminé con mi esposa, ¿qué hago? Agárrate otra. Y yo no mames, güey. No es lo que quiero escuchar, ¿verdad? <laughs> sí. Pero dentro de lo que dijo, güey, pues tuvo algo de sentido, güey. Buscas otra persona. Pero por qué? Porque pues todos los comienzos son bonitos, dice. Cuando tú conoces a una persona, las primeras salidas, las primeras idas por ellas a su casa, las platicadas, te quedaste afuera de su casa platicando. Arriba del carro, la primera jaladita afuera, el besito. Si te das cuenta, pues como dice, y es cierto, todas las primeras veces son bonitas. Los finales son terribles, dice. <laughs> pero los comienzos son dos yo como que, ah. Igual no será algo como que aplicar al 100%, pero yo creo que pudiera darme la oportunidad si es que me pasara algo así. ¿Me sí, sí, claro. Pues sí, o sea, si terminas con alguien. Tú ya estás, no estás casado. O sea, no, soltero. Estás soltero, pero. Y a pues, gusto, pero yo fui a terapia y con la terapia a mí me enseñaron a estar solo. Sí, por ejemplo, yo con mi esposa, yo recuerdo los tiempos cuando yo la pretendía y son recuerdos que son bonitos para mí. Sí. Que iba a su casa, que salíamos, la tenía que dejar, la tenía que dejar a cierta hora. Son cosas, recuerdos que te hacen sentir bien y te hacen viajar a esa época. Y luego ya de casado, ya viven juntos y y es otro, cuando recién durmieron juntos, o sea, analizándolo, sí son recuerdos bonitos, entonces sí tiene algo de, de razón eso que, que ella dijo. Sí, pues todos los comienzos son los chidos, o sea, es eh, el, 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 el hacer todo con, como con nervio o pena, o sea, de que la, la primera vez que la vas a besar, güey, como cómo la pesco, güey, a qué está acostumbrada. ¿Cómo, cómo, ella? La, ¿Cómo sería el primer beso, no? Sí, porque oh. uno dice, acá lenguazo, macizo. Oh. O oh, no, sé, sí, chiquitito. ¿eh? Sí, o simplemente, ¿cómo le voy a decir te amo? Sí. es más, las primeras veces que dices, ¿cómo le digo que se me, que se me la cojo? ¿eh? Porque ya con tu ex o con otra, ya, que eh, ¿no ¿qué onda? O, o así, o el, el, así, de, o sea, te la sacabas por abajo el chor, así nomás, la pura cabecita, y la dije, Guárdate eso, cochino, ¿eh? Y ya le dije, ándale, puedes. Y, y ahora, hasta, ¿cómo le dices, güey? Sí, pues porque es que. Hasta, tú... hasta ocultas una erección. Dices, sí. Venga, está bien bien parada. Y, y luego de repente se hace tonta y como, ay, sí, sí me la tocó. Ya ¿Sí se sí. dio cuenta, pero se la juega a la que no se dio cuenta. Sí, porque también ella hace un juego así, así como que me, me, me dejó ir o no me dejó ir. Porque vas a decir, eh, pinche hija. Sí, pues la primera. Sí, sí, eso es todo, son, son cosas que uno. Bueno, si eres casado y estás escuchando esto. Pues me imagino que tienes una historia con tu esposa, ¿no? Si ya tienen hijos, pues imagínate sí. el primer... O sea, todo lo que menciona que el primer embarazo y que todo eso. Fíjate que... No sé si te ha pasado a ti, Chiron Man, pero ya tienes... ¿Vas a cumplir cuántos años? 40. ¿Cuándo? En marzo. En marzo. O sea, eh, eh, Irte a los veinti... 20... ¿Qué? ¿Dos? Sí, ir a los a todos mis por alguna, 20. por alguna parte te gustaría regresar a una edad. Ah, ah, no, fíjate, pero pues yo creo que a uno le gustaría volver a la infancia, a lo mejor porque pues tenías un chingo de familia, tus abuelos, o sea, no sé. Que las fiestas familiares. Ah, dale, o, o las navidades, o este, no tenías compromisos, ¿verdad? Este, Como volver a sentir que, que se siente el, que tu única obligación es bañate, lávate los dientes, ya, ya me negaste, órale, vayas a dormir y ya. Pero, o sea, pero, pero te has puesto a pensar en... Si viajaras a, a esa edad, no te iba a gustar. Eh, con todo el conocimiento que uno trae sí, ahorita. Claro, pues, claro, no. con tu mentalidad de hoy en día. ¿Es ese, es no, ese? bien anticuado, bien aburrido. Sí, esa parte también. Eh, yo, mira, yo. Mis mejores momentos Ajá. fueron cuando yo tenía como entre los 17 y 20 años. O di en, digamos 16 a 20. Porque, pues, yo tenía mi computadora. Yo era uno de los. Pocos que teníamos internet, porque pues, yo vivo en una colonia bien culera. Ajá. Teníamos ese cable más. No era esa, esa, esa madre del ISIS, esas cosas, no, era cable más. Nosotros teníamos eh, tarjeta de todito.com <laughs> que conectabas con el teléfono. No, es que tú eras fresón, estamos hablando de provincia, acá era el cable más y te chingaste. Y el teléfono... pero el teléfono no entraba, era cierto, era ¿cierto? El telmes no esas manes, no entraba. Entonces, en mi colonia, pues estaba jodida, yo nomás era de los pocos que teníamos. Y yo no me. Mi preocupación era descargar canciones de Lares, eh, configurar mi perfil de MySpace, hacer música, porque en ese entonces así tenía mi bandita de rock. Y se me hace bonito, pero en la actualidad no me gustaría regresar, güey. Con lo conocimiento que tengo yo hoy en día, no me gustaría. Pues es ¿Qué se nos haría bien en pinche anticuado? Sí, o decir, güey. oye, güey, ¿qué necesidad tengo de caminar cuando tengo mi camioneta? Exactamente. <laughs> y todo o agarro, agarro el carro de mi esposa. <laughs> sí, o decir. Oye, ¿con qué me divierto? O sea, llegas, abres los ojos, pum, estás de nuevo en, en tus años 21, 22 años y dices: Verga, güey, ¿qué me divierto, güey? ¿A dónde voy? ¿O ¿Qué compro? No, nada. Y, y vas a lo que antes te divertía y ya bien sin gracia, güey. Sí, sin exactamente, por eso. Tal vez dijeras tú: Bueno, vuelvo a mis 20 con el conocimiento que tengo ahorita y con la vida. O sea, mi cuerpo, nomás que sea de veinteañero, pues estuviera con madre. Oye, ahorita que mencionas eso de volver hacia el pasado, güey, y a veces me ha alucinado pensando: si hubiera una máquina del tiempo y pudieras volver a X época, güey, y, y que tú pudieras llevar un beneficio o un adelanto, güey, de lo que tú ya conociste, ¿a qué época viajarías? Y luego a veces pienso yo: pinche mexicanote, ¿verdad? Dice uno: No, a la época de los aztecas, cuando llegaron los españoles, Yo oye, les diría a los aztecas: eh, bien pilas que van a llegar estos vatos. Y prepárense con unas pinches pistolas y, y dices, a ver, güey, pero ¿cómo les vas a explicar qué es una pistola si tú no sabes ni cómo funciona una pistola, ni cómo crear pólvora, ni cómo elaborar a base de pólvora una bala? Y cómo hacer que esa bala salga proyectada, o sea, eres un pendejo. Necesitaría ser un ingeniero, necesitaría ser químico, necesitaría ser físico para tener todos esos conocimientos y que en verdad valgas la pena. Fuera de ahí vas a ser un pendejo viajando al pasado. peleo te reclutan en la verga. Yo me imagino que si viajara al pasado, viajara con un cuerno de chivo. Y me van a pelar la verga todos. Sí, también pienso uno así. Y entonces con sus piernas, con su cuerda, con con piedra como sí, de goleano... Como de David y Goliano. Sí, he visto videos de TikTok de un vato que, que usa esa pinche mamada, güey. Eh, Estaba bien cabrona, güey. O sea, en un movimiento así muy rápido. ¡Fum, fum, fum! fum Y quiebra así piedras y, y pone un comal así de metal. ¡Pum! Lo aboya con una piedra. Esa es verga. O sea, a, a, así lo. O este... sea, pone una marquita y le pega ahí. O sea, eso quiere decir que los antiguos la usaban igual. O sea, te podían matar así, pero con una facilidad enorme. Y dices, mames, güey. O sea, parecía un pinche mamada para aventar piedras a lo pendejo. No, o sea, podían eh, ponerla donde ellos querían exactamente. Porque, porque ahí viene un pinche búfalo. ¡Chum, chum, chum, a la verga, el búfalo. Sí, y no te has puesto a pensar, güey, que si tú viajaras al pasado en esos tiempos, pues te llevaras alguna tecnología o algo que los pueda impresionar Ajá. a ellos. Porque en esos tiempos, cualquier chingadera que hicieras tú desde de brujos. Iba a ser un brujo. ¿Me sí, explico? Sí, sí, claro. Cualquier cosa que hicieras como un truco de magia, esos jueguitos de. Con un encendedor, güey. Que te llevas. <laughs> ese tipo de cosas, ¿no? Que te llevaras cosas y dijeras tú, bueno, si voy, sería como un rey. Y tuviera un chingo de viejas. ¿No te, no te imaginas eso? Sí, güey. O sea, Pero, eh... ¿cómo sean las viejas de aquel entonces? Ajá. Ahí, ahí sí puedes acosarte con la que quieras. Sí. Digamos que te llevas un espejo, un encendedor, Ajá. este, que otra cosa sería, bueno, un teléfono, digamos, ¿no? Sí, no, esa. Pero también o sea, dijera yo, oye, güey, si viajara al, al pasado, pues yo grabo, güey, ¿cómo es? Ya gra grabaría como esa todo, todo la Sí, subida. porque uno, uno como que trata de volver al pasado a querer componer algo que crees que fue injusto, güey. Por ejemplo, dices, vas con Jesús y le dices, eh, al tiro que ahorita en la noche te van a empinar estos güeyes, o algo, güey. O darle una pinche fusca para que se defienda, Pinche <laughs> <¿verdad? risa> <laughs> <laughs> Jesús, encuetado, lo <laughs> encuetado, <lópez risa> Con las cachas, así, él mismo en las cachas. <laughs> <laughs> Ay, ya chiga de... yo. Estás no más soy yo. Yo mato al Judas. No, no lo traiciones. Sí, güey. O sea, que trae chido, güey. Ya han pedir ese pedo, güey. Bueno, pues mueves. Bueno, pues sí, pues, ajá, llegamos al punto en el que cambias la historia. Como, como en toda película de viajes en el tiempo, ajá. haces una mamada y cambias toda la historia y ya es otra realidad. Sí. Y wey. ahora el casino de Beef. Sí, fíjate, yo, yo creo que también. Mira, te voy a platicar. En, un, eh, en el show nuevo que traigo, hago preguntas bien puñetas, bien absurdas. Güey. Ajá. Se llama Preguntas Puñetas. Porque es, entre monólogo y monólogo, para descansar un poco, hago preguntas a dos, tres personas. Y son bastantes, pero una de ¿Cómo esas. ¿Cómo te conocen con el mismo micrófono tuyo o le pasas uno? Le pasamos otro micrófono este, al público. Y, y una de las preguntas es: si tú tuvieras un superpoder de, de, de convertirte invisible, o ser invisible, güey. ¿A quién irías a ver encuerada? ¿Eh? O sea, porque... eso lo no harías, güey. Ni modo que para qué. Entonces, este... También de que... Si, si tú tuvieras un superpoder de volver al pasado, güey... ¿A quién te cogerías? Porque también para eso lo harías, güey. Entonces, basándonos en esas dos preguntas... De ver encueradas y de cogerte a alguien, güey... Como que... Yo digo... Si yo pudiera volver al pasado, yo haría eso, güey. Ir a cogerme a alguien que dijeras... Por ejemplo... La, la, la vieja de Elvis Presley, güey. Estaba bien chula. Veo fotos ahora que publican y dices, ¡estaba bien hermosa, bien bella, güey! No, hombre, güey, güey, se la ganaba el pinche Elvis. Digo, antes de que la conociera Elvis, porque <laughs> si ya lo conoce, me va a mandar la verga a mí. Pero he perdido antes, güey. O, o a Marilyn Monroe, todos les gustaban. Ah, porque dicen que era prostituta. Sí, güey. No a cogerte la gananda jalando todavía, güey. <laughs> no, vale, <culera. ríe> Yo lo voy a sacar de chambear. Ándale. Pero también la, la, la parte del negocio sería, pues, inventar, ¿no? Inventar cierta marca, cierto, cierta canción, cierta película. Oye, ¿qué marca o qué producto te podría dar a ti envidia y decir, ay, me hubiera gustado hacer yo el que lo inventó? Yo los pantalones de mezclilla. Cuando vi la historia ahí en History y ese pedo, dije yo, ah, no mames, de qué chido haber vivido en una época donde había esa área de oportunidad de inventar algo como un pantalón de mezclilla. Las gafas. Sí. Digamos las gafas o decir, ah, mira, así se marca un tatuaje. El invento. Pero ...pero digamos, eh, estamos haciendo como muy para atrás. ¿no? Sigamos como ...como ahorita que mencionas el, el ejemplo de Elvis. Ajá. Viajo al tiempo y yo me hago amigo de Elvis. Y le digo a Elvis: Tú vas a ser famoso, vas a ver. Es más, yo te voy a una feria. Es más, un contrato tuyo. El día que tú ganes 20 millones de dólares, me das la mitad a mí. Y ¿Estás un sabiendo que así lo va a lograr? <laughs> Bien pero, me va, pero me vas a firmar un contrato. Sí, ¿Qué a, va a pasar? A yo, los güey, firmarlos yo, a la yo, yo mientras los voy a dar de comer y vamos a hacer. Un, pero yo, ¿sabes qué haría yo? Haciéndote el bueno tú, güey. Yo te voy a ayudar. Pero tal vez, ¿sabes qué hiciera yo? Yo jugara la parte del, del estafador. Del brujo estafador. Que decir que por mí él va a llegar a hacer eso. Hay un pacto que podemos hacer en este momento. Si tú Ay, me das esto, sí. yo voy a hacer que tú pegues y te vas a acordar de mí. ...que va a hacer ta, 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 ta... ta y, lo, ...y te lo voy a cumplir... ...entonces como ya funcionó... Yo, eh, ...se va a hacer fama mía... ...del güey del que pacta a los famosos... Entre los, ...entonces... ...me van a buscar todos... ...pero yo no le voy a hablar... ...nomás les voy a hablar a los que sé... Ajá. ...que van a pegar... Sí, ...que wey. Beatles, que cuiden. ...al güey... <laughs> ...al Freddy Mercury... <laughs> ...¿sí? ...o sea, sí, para, ...para poder hacerme de la fama... ...del güey que todo lo que él toca... decirles decir, les voy a pasar poder... Man, ...ni siquiera es pacto... ...para que la gente ni se me asuste... ...nomás decir... Yo te voy a dar una sabiduría y un talento que solamente yo lo tengo. Y, y te toco la mano y la hago. O sea, hasta el Bad Bunny trajeras tú. O sea, todo. Sí, chido. todo. Todo. O sea, digamos, los artistas del momento, ¿no? Ajá. Pero hacerlos creer a ellos que gracias a mí. Pero ellos se van a como... O sea, que hay de cuenta que llegaré al punto en el que yo sería una apuesta segura. Sí, claro. Yo no te pido nada. A mí me vas a dar nomás la mitad de lo que ganas. O me vas a dar 100 millones de dólares. O, o de repente el sapo de la pedrada, ¿no? Pero, pero, pero estrellas grandes. O digamos, estrellas de medio pelo, tal vez. Ay, pero abarcar todo el mercado yo y decir, los grandes están conmigo. Y, pero ya <laughs> bien ventajoso. Eso, eso haría yo. Pero engañarlos, güey. Sí, oye, alguna vez también en mis pinches. Alucinaciones estúpidas, ya, ya pedo oyendo canciones de Valentino del Chaka y si uno, si yo hubiera podido viajar al tiempo, le diría, eh, no vaya, compa, no hombre, mejor dele para caer ¿eh? porque ya, ya, me, ya me enteré yo a este pedo así, o sea, como que uno a veces dice yo, ese tipo de cosas haría yo. Para pa eso ocuparía la máquina del tiempo, para impedir tragedias, güey. ¿Tú cómo te imaginas si te dijera yo? Vamos a viajar en el tiempo, Charlie. Ajá. ¿Qué te imaginas en qué vamos a viajar o cómo vamos a viajar? Me imagino así como una tipo cápsula, güey, como que se des desintegra, güey, que se desaparece como un portal, güey. Así que brincas y ahí está el pinche... O sea, no, no, no como, como, uh, es como un túnel, no. Ajá, no. Me imagino más como un portal, como un aro y cruzas y ahí está. O me imagino como en, en una como cápsula, te metes y como que te desmaterializas y te materializas allá. Así me imagino. Sa yo. ¿Sabes cómo me imagino yo el viaje en el tiempo? Como en la novela de Belinda. De, aventura. de aventuras en el tiempo. Así una máquina literal. Digo, yo sé que muchos se van a imaginar el DeLorean y volver al futuro. No, no, yo no. Ajá. Yo me lo imagino que la máquina que se, uh, empieza a dar la vuelta a los aros alrededor de mí. Y luego empieza a dar rápido, rápido, rápido. Y luego ya viajo Entre el, uh, entre el túnel. Y salgo con la máquina del tiempo en el lugar. Que va más o menos parecido. Es que siento que lo relaciono así. Entre, eh, yo relaciono el viaje en el tiempo con la velocidad. Eh, la velocidad alrededor de mí. Y... Uh, me desintegro. Como, bueno, no me desintegro, sino... A una especie así como... Como cuando los animales de la película Jumanji. Cómo como se, se metían rápido al juego. Ajá. Uh, así. Algo así. Ahorita que estábamos platicando este tema... Me imagino que habrá alguien mamón que... ...corte un clip y le baje la velocidad a al, al, al este pedo. Y tus compas ya bien pedos en la madrugada. No, yo sí viajara al pasado. Es que se escucha bien puñetas pero está chido, güey. Es que es, es la... El creativo usa la imaginación, güey. O sea, tú... Yo me imagino que, que eh, los pensamientos tontos... Porque así como tenemos pensamientos chingones e inteligentes... ...también pensamos tonterías, como, sí, como decir... Un deseo. Mi deseo es tener muchos deseos. Ajá. O decir, quiero tener el deseo de poder aparecer lo que yo quiera cuando yo quiera. ¡Pum! Una lata de refresco. ¡Pum! Esto. ¡Pum! Dulces que ya no existen, güey. Sí, sí o sea... Quiero unos tazos. El, el, eh, todos hemos tenido como... Es que es la misma... La misma fantasía que te venden las caricaturas en este caso de... Tienes tres deseos. ¿A quién no le gustaría tener tres deseos? Eso es imposible. Ajá. Los deseos te los puede cumplir una persona pudiente, en este caso... Sí, mira, para que haya tenido tanto éxito Aladín, en eh, sí. las esferas del dragón, o sea, pues es que es el, el, el anhelo de un humano, güey, tener una oportunidad... Un deseo y digamos, o sea, estuviera padre poder revivir a una persona. Sí. En el caso, no, pues que reviva a mi abuelo, mi abuelita y la chingada, ¿no? Ajá. Eh, o mi hermano que se murió, lo mataron, o sea, es, eso sí estuviera, es la ilusión de querer controlar las cosas y tener pues todo bien, ¿no? Decir, ay, quiero, pues no sé, una noche con esta vieja que dices tú, la, esta, no madre, ¿cómo se llama la, la prostituta? Madre de que Que yo veo que mucha gente se alucina con, con esa señora. Sí, güey, que dicen que tuvo un amorío con un vato de aquí de Monterrey, algo así supe. Pues no queda nada acaso con los presidentes y sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Anduvo hoy caliente con Mr. President. ¿Quién? ¿Con Bill Clinton o quién? Kennedy. Kennedy. Ah, Bill Clinton y es que es. No, hombre, ya estamos hablando de sí, épocas cierto, modernas. Sí. Sí, sí, es el notario, Clinton pero... es el que tenía la becaria. Que le dio unos... <laughs> unos chuponcillos. ¿A poco con Kennedy? Y lo remangaron al vato, sí. Como Kennedy, no vayan. Ándale a Colosio. Eh, oh, se acaba un pinche casquito, chido. <laughs> el colosio y todo el pedo. Sí, güey. O sea, como que uno piensa que para eso harías el bien, ¿no? De, de viajar al pasado, güey. Lejos de. de no, para, para andar de mañoso o, o sea, de también sobre las viejas o prevenir cosas, güey. Sí. De, 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 pero, eh. o sea, pero tú qué opinas de lo que te dije. El firmar a los artistas. Eh, pues sí, estaría bien chido, güey. Pero es como lo que yo te digo, de que. Viajar al pasado y, y aprovecharte de todas las patentes que ya sabes que van a existir, güey. O de las canciones. De, viajar al pasado sería no, o sea, la verga, güey. Te harías dueño del mundo, güey. Podrías hasta impedir que nazca un cabrón, güey. Que güey, Vladimir Putin van a ser, mami, la verga. <risa> <risa> o sea, ¿sí me explico, güey. Compa, Shadow pues ya se nos acabó el tiempo. Sí, hombre, si, siempre el tiempo vuela, compadre. Pero bueno, sí, este, compadre, bien agradecido. Este, nos vemos pronto. A ver si luego te caigo por allá, por el norte. Oye, pero que, a ver qué eventos tienes ahorita, a ver. El más cercano. Fíjate. Este porque se va a subir en tres días más. O ah. cuatro. Así que si tienes un show aviénteselo porque la gente pues lo va a ver. Pues mira, cancelar. voy a estar en Nuevo Laredo el 11 de noviembre. Ese va a estar sold out. Esto es segurísimo porque. Ah, eh, eh, en ese no creo, creo que lo voy a subir ese día. Ah, pues ese no. no cuenta. No, no, no vayan. No, ya fue. <laughs> este, voy a estar en Nuevo Laredo. Para que se enteren y se acuerden. a van ah, a bueno, Voy a estar en, en la ciudad de Hermosillo. ¿Cuándo? 16, 16. Ah, ese sí. De noviembre. Me dan ganas de ir, voy a ver si... No, oh, como... me parecería genial. Eh, eh, traigo un proyecto nuevo. Este show. Mira, yo descubrí que la gente... El, el mercado cambia. Y hay gente que le gusta el show. Pero hay gente que no le interesa el show. Quieren foto. Me di cuenta por esto. Sale el Wendy Guevara sale de la casa de los famosos y, y que, que va a estar no sé dónde, que firma autógrafos y que la foto lleno. Oye, pero se va a presentar en el teatro tal solo. Pues no, que lo quieren un chingo, ¿no? Que, pues es que la gente no le interesa. Aquí la fotito. Entonces, si tú le puedes tumbar la lana a la gente en unas convivencias, a otros en una show formal y en otros en otra cosa, pues es que hay que ofrecer variedad, ¿no? Entonces dije yo, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un show podcast. La gente tiene ganas de ser parte de. Pones una mesita, pones tres, cuatro micrófonos y compartes con ellos temas y grabas y a ver, gracias, un aplauso para ellos. A ver, ah, hiciste un proyecto podcast. Vamos a iniciarlo ahora en Hermosillo para que la ¿Qué, gente. ¿Con quién? Solo, yo solo con el público, el que invitas a. A ver, tú y tú, tú, ven, acompáñame. Vamos a hablar de este tema. Y ya desglosas un poquito el tema, le pasas un poquito la palabra a la gente. Gracias, gracias, un aplauso para ellos. Vénganse, vénganse. Y la gente al final de cuentas quiere estar contigo, saludarte, salir en un video hablando de algo. A la gente le gusta esa onda, ¿no? Y, y le va a costar más económico. Y no lo forzas a ver un show que está muy chido y que, y que, y que dura mucho. Pero que tienen que ponerle atención... Hay gente que no se le da... No se les da poner atención a un show... Está bien divertido el monólogo... Y todos... Ja, 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 ja... Y hay gente así como que... Ya quiero mi foto... Y a veces... Después de un show de tres horas... Me dicen... No, hombre carnal... Yo, yo ya quería que se acabara el show... Yo, ¿Por, ¿Por qué? Es que yo nada más quería foto... Y a la verga pagó un boleto para venir... Y la foto... Y se tuvo que esperar tres horas o cuatro... Entonces dices... No, pues bueno... Vamos a hacer algo para ellos... Porque la neta no les gusta... No te quieren por comediante, les caes bien por un podcast. Entonces, pues hay que entenderlo, hay gente que es así. Entonces, en Hermosillo vamos a iniciar con ese concepto, esperando volver bien pronto con el show también, porque yo, yo me dedico a hacer shows, ¿verdad? Y este, voy a estar en Reynosa, andan medio aquí medio apagadones, los de Reynosa me apoyan un chingo y ahorita no han comprado tantos boletos. En Hermosillo ya vendiste? Lo acabo de anunciar a penititititas y va a ser. Es un el éxito. 16. 16 jueves, 16 de noviembre, 2023, en H Cervecería. Boleto, 200 pesitos. El, el show normal, por lo general, cuesta 500 el boleto. Ya expliqué la diferencia, ¿no? En, en Reynosa es show normal y mamalón, 3-4 horas traigo show, temas bien buenos. Eh, las mujeres liberadas, eh, señales de que tu vieja ya te quiere dejar, el amor del hombre es más grande que el amor de la mujer. Traigo el de las operadas, no, 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 traigo temas nuevos, bien sabrosos, y todos crean ámpula, los he subido cachitos así en internet, y luego, luego la, la gente se enoja, porque si se enojan es que está bueno, porque si, si el show estuviera así, likecito, se, se ríen, jajaja, compartido, etiquetado, no, pero está ácido, está gacho, está así, que cala, Pinche pendeja, no debería verle. La... Ah, esto está bueno, está bueno, jaló. Este, es este es el mejor termómetro. Si se enojan en los comentarios de Face, es que está bien bueno en vivo. Así está la cosa. Ah, bueno. No está bien chido, compadre. A ver si lo invito. No, invitó. pues fierro, a ver, igual que me va a lanzar Hermosillo. No, hombre, estaría genial. Aparte, o sea, ahí para comer. De repente toda. me van a caer ahí, nomás, voy a llegar. Ah, pues, eh, bueno, llegué. A, a ver. Bueno. <laughs> Sale, mi gente, este, compa Chainman, muchísimas gracias por su tiempo. A ti, carnal. Es que bueno que hablamos ese tema, lo de la, los chavitos de Yaritza y su esencia. Y el podcast ese de los Zetas, que menor estaba preguntando una televisora. Me habló que... la chingada? Mejor lo cuento aquí. Sí. sí. Ah, no me gusta andarlo leyendo la cola nadie yo Los bueno. mitotes. Ah, no no, 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 no entrevistas, yo. Chinero. Bueno, este... <laughs> es que a mí siempre me dicen, "Oye, ¿Douglas no, no vendrá a venir a un, a un podcast?" Le digo, igual yo le comento, yo, ah, <laughs> "No va a ir." Bro. No va a ir, carnal. <laughs> sí, ¿no son pocos los que van de compas, pues cuando son compas, pues sí, güey, no le vas a dejar abajo tus compas. No, gracias, carnal, a ver si luego yo me me reactivo eh, mis entrevistas de totito totitos, como secretitos. Secretitos, está bien, bueno, ese, güey. Ese está bueno. Y, y en el show a veces cuento algunos, pero se asusta la gente, güey. No, no, no están preparados. Hay unos más fuertes y son los que cuento. No, güey, la gente como que A la se verga. tambalea. Sí, güey, están bien cabrones. Pero bueno. Ok. Sale, mi gente. Dejen su like, suscríbanse, dejamos las redes sociales del compa Chiroman. Y esto es Hablamos Mal y nos vemos. Adiós. Adiós.